Hola Sagitario, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta el momento y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para nosotros. Si tú también lo crees, escribe "hecho está" en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti, lo puedes manifestar a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible, con muchísimo cariño, con muchísimo amor. Quiero que hagas una pregunta en este momento, mi querido Sagitario. De las preguntas que la respuesta es sí o es no, y vamos a responderlas, ¿bueno? Bueno, la respuesta es sí, definitivamente es un sí rotundo. Bueno, vamos ahora con un mensaje especial para ti de parte de tus guías espirituales a través de las hadas y también a través de tus maestros ascendidos. Te dicen las hadas en este momento que tú eres capaz de salir adelante de esa situación. No creas que no puedes, definitivamente a que sí puedes, sí puedes. Y María Magdalena te dice en este instante que tú tienes algo que compartir, que sigas la llamada interior que tienes en este momento y que creas más en ti mismo o en ti misma. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo "yo creo en mí mismo o en mí misma". Recuerda, mi querido Sagitario, que te quiero muchísimo, que te llevo siempre en mis oraciones y siempre en mi corazón. Vamos a iniciar nuestras lecturas del día de hoy. Recuerda que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para tu economía. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor, déjala pasar. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Vamos a comenzar con la lectura para las parejitas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. ¿Qué siente por ti tu persona especial? Es una persona que realmente te quiere, que realmente te ama, es una persona que ha vaciado su corazón de todo el odio, el rencor que tal vez pudo haber existido en él, por amores del pasado, por personas que realmente no la quisieron muy bien o no la quisieron muy bien en su pasado, pero ha tomado la decisión. Por aquí está mi gatito Onur, pero es una persona, bueno, aquí está mi gatito Honor, les pido disculpas, pero es una persona que va luchando por ti, que te va amando y que realmente quiere hacer las cosas bien a tu lado. Es realmente una persona que te ve a ti como su verdadero amor, como la persona que siempre ha querido tener en su vida y espera que tú también pienses así, igual, de la misma manera. Piensa en ti con alegría cada vez que piensa en ti, se sonríe, es una persona que es feliz teniéndote a su lado definitivamente. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, cercano. Bueno, el avance de ustedes es un avance poco a poco, sí, pero es un avance bastante firme, bastante seguro. Ustedes van a tomar la decisión de trabajar por la relación que ustedes están construyendo en este preciso instante, en este momento. Van a haber personas que van a tratar de meterles dudas a ustedes, van a tratar de meterles incertidumbre para que ustedes se desinteresen el uno del otro, pero la verdad es que no lo van a conseguir, porque mal que bien ustedes van a querer seguir juntos, van a querer avanzar, van a querer construir algo bonito, algo realmente serio, y la verdad es que estas personas se van a quedar con los crespos hechos por esta situación. Ya es decisión de ustedes si permiten o no permiten que estas personas se inmiscuyan en su relación y que, bueno, y que malogren lo que ustedes están construyendo con tanto amor, con tanta dedicación. Te dicen tus ángeles que en los sueños vas a tener revelaciones. Bueno, hay cierto asunto que tal vez tú te estás preguntando acerca de esta relación y que no has entendido respuesta. Te recomiendo que dentro de los 7 días siguientes tú te fijes bien lo que sueñas, busques en Google o en YouTube acerca del significado de tus sueños. Bueno, me están diciendo en este momento el tarot egipcio que toda expectativa, toda ilusión, todo proyecto que ustedes tengan, que sea el mejor posible para ustedes dos.
pero que vayan poco a poco, que no quieran hacerlo todo de una sola, no, que te deben tener paciencia. Es momento de que ustedes tengan tiempo a solas, tiempo fuera, tiempo a solas. Lo necesitan definitivamente para poderse mirar a los ojos y para poder conocerse mucho más. Es fundamental que una pareja tenga este tipo de oportunidades, ya, porque de lo contrario, la relación se va a convertir en algo muy superficial y de verdad que no van a poder avanzar definitivamente. Te dicen, bueno, por último, tus maestros ascendidos, que hagas lo correcto para ti y para los demás, y que lo que estás viviendo en este instante con tu pareja, con tu persona especial, es parte de un plan divino, de una lección que tú debes aprender en este instante, pero yo sé que tú lo vas a superar y lo vas a superar con muy buenas notas, lo vas a pasar con creces. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo avanzamos, mi pareja y yo nos fortalecemos, o escribe: hecho está, en los comentarios de este video. Ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Bueno, están pasando por cierta situación bastante perjudicial. Tal vez ustedes han confiado en personas que no les pagaron tan bien como ustedes estaban pensando o estaban ustedes esperando. Pero yo te digo que esa situación tiene solución. Solamente que si se trata de algún trabajo, estudio o proyecto, tú debes planearlo mejor. Me disculpan que por aquí está mi travieso honorcito. Tienes que prestarle más atención a la situación, organizarlo mejor. Hay un proyecto, estudio o algo que necesita más, mucho más de tu atención. Mira, es imperativo que tú rompas con cierta persona de tu pasado o una relación de tu pasado que te engañó, fue una persona que no fue nada fiel contigo. Es el momento que ya rompas lazos con esta persona, porque es una persona que tal vez ha querido volver contigo, que tal vez ha querido regresar a tu vida, pero yo te digo que esa persona no va a cambiar, esa persona. Bueno, tal vez unos días muestre un cambio mientras te vuelve a coger, mientras te vuelve a atrapar, pero después te digo que va a ser lo mismo o hasta tal vez peor. Mira, te lo ratifican tus ángeles, que te liberes de esa situación. Que no, definitivamente no. Y eso también aplica para tus estudios y también aplica para tu trabajo en este preciso instante, en este momento. Y te dicen también que lo que te propongas, hazlo con constancia, que por favor termines lo que comiences, termínalo. Bueno, a menos que sea algo que te perjudique a ti o esté perjudicando a otras personas, es momento de acabar con eso, con comenzar cosas y no terminarlas. Este es el preciso momento. Bueno, también te dicen tus guías espirituales en este instante que recuerdes que aquí estamos por un ratito nada más, que aquí no es eterna la vida y que vinimos fue a aprender y también a ser felices y también a disfrutar. Y tus guías ascendidos te dicen a través de Miriam que elijas perdonar para sanar. Ve la luz en todos. Recuerda que el amor no tiene ningún tipo de límites. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo me perdono, yo perdono, perdona en la medida que tú puedas a tu ritmo. Y bueno, y sigue adelante, por favor. O escribe: hecho está, en los comentarios de este video. Te mando un abrazo gigante, mi querido y mi querida que está solterito y solterita. Y ahora vamos con mis sagitarios que preguntan en esta ocasión por su economía. Bueno, hay problemas, hay dificultades, pero mira, la verdad es que, bueno, esperemos ya, listo. Llegó una carta mejor. La verdad es que hay cierta situación que te tomó a ti por sorpresa. No fue tan buena la sorpresa, pero fue una sorpresa, bueno, que la verdad tú esperabas algo totalmente mejor de esa situación. Tienes que separar los sentimientos del dinero, estudio o trabajo, porque esto aplica para dinero, estudio o también empresa, algo así. Trabajos también aplica esta última parte de la lectura. Tienes que tener cuidado con esa situación, ya no mezclar tanto el corazón con la billetera para que no sigas teniendo problemas. Tienes que confiar mucho más en ti.
no solamente cuestiones económicas o de estudio, sino que en todo, absolutamente en todo. Cuídate mucho de una mujer que es bastante, bastante malvada, que tal vez no lo aparenta, pero bueno, tiene sus negras intenciones contigo. Te dicen tus guías espirituales que tú puedes hacer todo lo que tú quieras, puedes manifestar lo que tú quieras, siempre y cuando no te hagas daño a ti mismo o a otras personas, todo es valedero en este planeta, en esta realidad. Bueno, y por último te dice el Organesha que la abundancia para ti es totalmente infinita, que se están cortando hilos de cosas que no te sirven. Bueno, se están apartando de tu vida personas, situaciones, costumbres, actitudes que no te benefician para ti para nada, porque viene algo maravilloso para ti. Esta ha sido la lectura para ustedes, mis queridos Sagitarios, el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Te quiero muchísimo, Sagitario, y te espero en una próxima oportunidad.